Bueno, ba, egun hon guzti hori ezkerrik asko hanbene gotagatik, gaur egun posgarri guretako, eh, errepublikaren errebindikazio bat eh, etortzera eh, etorri gara. Es para nosotros muy satisfactorio volver a tener la oportunidad de recuperar actos de partido en el que se reivindiquen, lo que para nosotros es muy importante. Hoy en Baracaldo reivindicamos los valores de la República, unos valores que entendemos que son muy importantes en estos momentos que estamos viviendo. Las circunstancias que rodearon al golpe de Estado en 1936, al alzamiento militar, son muy similares a los que estamos viviendo a 3.000 kilómetros de aquí. Que 3.000 kilómetros pueden parecer mucho, pero al fin y al cabo están muy cerca, están en el corazón de Europa. Y es momento para reivindicar los valores de la paz, de la libertad, del compromiso democrático, del respeto al diferente. Y, sobre todo, esos valores que hacen posible que la igualdad sea efectiva y sea real a través de la educación, de las políticas sociales, que hagan posible que la salida de esta crisis sea una salida mucho más justa. Parecía que estábamos saliendo de la pandemia cuando la guerra nos ha sorprendido y esa recuperación que ya estábamos empezando... Anotar los españoles, las españolas, los vascos y las vascas se ha visto de repente interrumpida. Pero creo que los gobiernos estamos dando respuestas eficientes. Y en ese sentido, los socialistas tenemos que decir que estamos satisfechos y estamos orgullosos. Estamos orgullosos de tener un presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que la semana pasada puso encima de la mesa un paquete de medidas ...aprobada por el Consejo de Ministros, en la que más de 16 mil millones de euros se han puesto al servicio de la ciudadanía, al servicio del tejido. Económico del tejido productivo, pero sobre todo al servicio de las personas de este país. Y veo con satisfacción que además no solo la acción del gobierno de España, sino también la acción del gobierno vasco está en marcha y están unidas a través del compromiso de ambos gobiernos, de la acción a través de la cogobernanza de dos gobiernos que se han manifestado a favor de poner toda la carne en el asador para hacer posible que la salida de esta crisis sea más justa. Ayer, hace escasas horas, eh, ...tuvimos la oportunidad en el Parlamento Vasco... De debatir también una serie de cuestiones, de debatir la situación de esos instrumentos, de esas herramientas que aquí en Euskadi tienen que hacer posible también eh, arrimar el hombro a esos paquetes de medidas que puso en marcha la semana pasada el gobierno de Pedro Sánchez. Ayer dimos un primer paso para que el próximo martes el gobierno vasco apruebe también un paquete de, de medidas, medidas complementarias a las que ya ha puesto en marcha el gobierno de España, tal y como llevábamos semanas exigiendo los socialistas vascos, que van a hacer posibles poner instrumentos complementarios, como decía, los del Gobierno de España, para que la salida de esta crisis sea en forma de escudo social, sea en forma de un escudo que haga posible que los ciudadanos y ciudadanas de este país tengan herramientas y tengan un asidero para poder eh, tener instrumentos que nadie que no dejen a nadie atrás, que hagan posible que esos ciudadanos y ciudadanas que más lo necesitan tengan el respaldo, tengan la cobertura de sus gobiernos, el compromiso de sus gobiernos, para que esta salida sea una salida mucho más justa, mucho más equitativa y haga posible, además, afrontar con garantías los retos que al margen de la pandemia, que al margen de esta guerra tenemos como, como país y como, y como sociedad. Por tanto, satisfacción de los socialistas vascos que hemos visto recogidas nuestras exigencias de que el Gobierno vasco ponga en marcha un paquete de medidas complementarias a las que ya pusiera la semana pasada en marcha el Gobierno de España, un Gobierno que, como digo, tiene la fortuna de tener un presidente del Gobierno como Pedro Sánchez, que está demostrando liderazgo, determinación, no solo para impulsar esas políticas en España, sino mar para marcar el ritmo de las recetas socialdemócratas en Europa. <laughs> bai, guk e, posez hartzen dugu, oindala pare bat aste azirinan esaten, e, amen, ba, neurri komplementarioak behar genituela, Pedro Sánchez eta Espainiago gobernuak martxan jarri zituen neurrien e, arabera, beste neurri batzuk amen Euskadin e, martxan jartzeko. Hori, atzo bertan, e, estabidatu genuen Eusko eta hortik aurrera, urrengo martitzenean, Eh, gobernu kontseiluan hori eh, aprobatuko da. Beraz, gure satisfaziorik e, eh, haundiena, behar ditugun neurriak dira, neurri sozialak, ba, hemendik aurrera irtenbide sozial bat eukiteko, eh, eskutu sozial bat eukiteko eta horren arabera, ba, berdintasunaren arabera, den denoi ezer ez eh, faltatzen. Las críticas siempre son legítimas y evidentemente respetables. También podemos decir que esas críticas, por supuesto, no son compartidas por los socialistas vascos. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos instrumentos y herramientas suficientes, porque ya el Gobierno de España ha implementado esas eh, medidas con más de 16.000 millones de, de euros que ya están en marcha para hacer frente. A la situación tan difícil que estamos viviendo, pero desde luego a través de esas medidas complementarias que el próximo martes serán aprobadas por el gobierno vasco, creo que se cierra un círculo que era el que estaba exigiendo el socialismo vasco, los socialistas vascos. Yo creo que la crítica puede ser legítima, pero en este caso no estaba fundamentada. Ayer tuvieron una buena oportunidad para poner medidas concretas encima de la mesa y tampoco lo hicieron. Yo creo que la crítica, evidentemente, siempre es parte de la política, pero hay que hacerla con sinceridad, con honestidad y, sobre todo, sin caer en discursos demagógicos. Creo que es momento de la responsabilidad y, sobre, sobre todo, es momento de que los gobiernos, a través de la cogobernanza, como estamos haciendo en todos los sitios donde gobernamos los socialistas vascos, sea una realidad, pero, sobre todo, creo que es momento para que la oposición también sea un, un, todo uno con los gobiernos para que entre todos desde la unidad de acción hagamos posible que la salida de esta crisis sea una salida mucho más justa en la que nadie se quede atrás. Bai, kritika beti oso legitimoa dira, eta arrespetagarria, baina uste dugu, kasu hontan, ez dagatela inungo inungo irik, ez da, uste dugu, hartutako neurriak, neurri oso zehatzak direla, eta gainera uste dugu ez dela kritikako momentua, baizik eta ere oposizioetik gobernuekin, gobernantza horrekin bat egiteko, eta denun artean egoera honi aurre, aurre egiteko. Da.